bueno, desde Aragón llevamos tiempo defendiendo y denunciando que la primera puerta para acabar con servicios públicos es la precarización de esos servicios. Cuando uno recorta en servicios fundamentales, lo que está abriendo es a la posibilidad de que las derechas bien lo privaticen o bien abran la apertura, bueno, pues a ese capitalismo salvaje que hemos visto que ha pasado con los taxistas, que ha sido uno de los colectivos con los que hoy nos vamos a reunir. Desde Podemos Aragón hemos defendido la precariedad en sitios en los que pensábamos que no iba a llegar, como fue los funcionarios de prisiones, un colectivo que, como sabemos, en Aragón tenemos más de 5 centros penitenciarios, es decir, más de 400 trabajadores que viven en nuestra comunidad autónoma y que trabajan en las prisiones, que además son esa primera persona que accede y que ayuda a la reinserción, que es un derecho constitucional, que nuestra Constitución considera que la reinserción es un derecho y, por lo tanto, que son los primeros que hacen ese trabajo, y que no pensábamos que la precariedad también llegara a esos extremos, como tampoco pensábamos, bueno, pues que pudiera llegar, como hemos defendido, a la tropa en el ejército, como pudiera llegar a la Guardia Civil, esos sectores que parece que los patriotas de hojalata defienden tanto, pero a la hora de la verdad no están siendo capaces de defender esas condiciones materiales de los trabajadores y trabajadoras que los sostienen. En el caso del taxi, en Aragón hemos defendido que aquí no pase lo que está pasando en otras comunidades autónomas, que no entren Uber y Cabify de manera salvaje. Entre otras cosas porque cuando uno proyecta su vida, como han hecho la mayoría de los taxistas, cuando uno invierte su dinero para pensar en un trabajo que le dará garantías de largo plazo y sobre todo una jubilación digna, pues no puede ser que a mitad de partida se le cambien las reglas del juego. No solo porque está prestando un derecho, sino también porque en un país democrático a la gente hay que darle garantías de futuro. Y los taxistas han sido, bueno, pues los que se han atrevido a poner freno y a decir hasta aquí no. La verdad que para nosotros los hemos defendido y apoyado porque han sido un ejemplo de esa valentía para defender que podamos vivir de nuestros trabajos y vivir dignamente. En Aragón tienen una ley del taxi que creo que les ampara bastante, igual que el último decreto que se votó en las Cortes de Aragón, pero aún así desde Podemos estaremos vigilantes para que sectores que prestan un servicio fundamental no se vean, bueno, pues atacados por este libre mercado.